Muy buenas noches. En Cantabria viene funcionando desde hace ya 30 años un equipo de educadores que adoptó el nombre de Equipo Peonza, cuyo trabajo ha sido reconocido no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional e internacional por una tarea dedicada a producir cuentos, libros, programas de enseñanza enfocados lógicamente a los niños para recuperar no solamente los cuentos clásicos, sino sobre todo para poner en marcha nuevos relatos y nuevas formas de abordar los cuentos infantiles. Es un grupo de 9 educadores, maestros y otras especialidades que forman este Equipo Peonza, que publica una revista que llega ahora al número 120, esta es la revista número 120, y con este motivo se va a hacer un acto en el Ateneo de Santander el próximo jueves, y en él se van a presentar los últimos ejemplares de la revista, pero sobre todo se va a hacer un balance de Equipo Peonza. Y 2 integrantes de Equipo Peonza están aquí en el estudio de Popular Televisión para hablarnos de este asunto. Buenas noches, Javier Flor. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Alberto Sebastián. Hola, buenas noches. Pues estas 2 personas son integrantes, lógicamente, de Equipo Peonza. Yo lo primero que creo que sería interesante para nuestros espectadores es que explicarais de una manera sintética, porque 30 años da para mucho, ¿cuál ha sido la tarea y el desarrollo de Equipo Peonza en estas 3 últimas décadas? Bueno, ahora el mundo de la literatura infantil y de los libros para niños y jóvenes es amplio, hay muchísima donde elegir. Hace 30 años no era así. Hace 30 años un grupo de gente nos dimos cuenta que había que promocionar, seleccionar, hacer llegar sobre todo al mundo rural, que es las escuelas de Cantabria del mundo rural, el mundo de los libros infantiles. Y ahí empezó el germen de Peonza, que después se fue sumando gente y actividades. Hemos hecho salones de libro, hemos hecho actividades, hemos traído a Santander a lo mejor de literatura mundial, de España, de fuera de España, y estamos en eso, en promover la literatura infantil en todos sus aspectos. Y sí, está muy bien lo que ha reseñado Javi, de que en 30 años ha cambiado muchísimo. Hablamos de que cuando nació Peonza era tiempo, lógicamente, pre-internet. Uh-huh. Ahora hay una cantidad enorme de blogs y todo tipo de publicaciones en red alrededor de la literatura infantil. Ahora mismo estamos no desbordados, pero hay muchísima oferta. Cuando empezó Peonza, es verdad que no la había. Entonces, Peonza también, yo creo que ha sabido o está sabiendo adaptarse a este cambio, ¿no? Mantiene su publicación en papel, un poco, y además, y para mantenerla, ¿no? Porque creemos que el papel es importante, pero también tenemos labor en red, tenemos nuestra página, claro que sí, y estamos encantados de 30 años después mantenernos ahí, en boga. Muy bien, pues mañana, jueves, día 1 de junio, en el Ateneo se van a presentar los 2 últimos números de la revista del Equipo Peonza, que son estos 2 que están viendo en pantalla, y una publicación que llega, una publicación especializada en literatura infantil, que llega al número 120, es ya realmente un récord. ¿En qué consiste esta revista y cómo se ha desarrollado a lo largo de estos 30 años? Empezamos con 12 páginas. Los 2 números que has enseñado a cámara son 2 libros, más que sí, 2 revistas. En efecto. Entonces, pues de gente que estaba empezando, pues que estaba aprendiendo a criticar libros, ahora ya no solo los 9 del equipo pues comentamos cosas, sino estamos podemos elegir a casi cualquier persona de cualquier parte del mundo para que nos escriba, desde filósofos como Sabater a todos los premios Andersen que han pasado por nuestras páginas casi todos, ¿no? Lo mismo, ¿qué ilustrador queremos? Lo tenemos porque
nos conocen, tenemos ya cierta relevancia dentro y fuera de España y también han pasado los mejores ilustradores. Y no sé... No, y un poco la tarea o la labor que nos hemos encomendado a nosotros mismos es hacer difusión, que es un poco es como nació, pero además ofrecer crítica y ofrecer, yo creo que una... ofrecer a los interesados en el tema, tanto educadores como padres, madres, quien sea, una selección, una buena selección de lo que va saliendo, ¿no? De la ingente producción que hay en literatura infantil, pues entresacar y ofrecer cosas escogidas por nosotros, de manera obviamente subjetiva, pero a partir de estos, de esta experiencia. Que... Bien, hemos hablado de la evolución del equipo Peonza, pero... ¿La literatura infantil cómo ha cambiado? Es decir, ¿qué papel tienen hoy en día los cuentos clásicos que conocemos los de mi generación, uh-huh. Perrol, Andersen, etcétera, con la nueva producción? Es decir, ¿qué ha cambiado y qué papel tienen los cuentos clásicos explicados a los niños de ahora, uh-huh. en el mundo actual? Mira, me vas a permitir que yo hable de los cuentos clásicos, ¿no? Que es a lo mejor más a lo que yo me dedico más. Yo creo que siguen manteniendo la vigencia total. Yo diría que la misma que hace 30 o 40 años, ¿no? Porque ya hace esos años el lenguaje de los cuentos clásicos no era el lenguaje de la calle o el lenguaje... siempre el lenguaje de los cuentos clásicos es un lenguaje simbólico. Y ese simbolismo sigue estando vigente, yo creo. A mí me parece que los niños y las niñas de ahora tienen, es más, yo diría, tienen derecho a seguir escuchando los cuentos maravillosos de siempre. Porque esos cuentos hablan de cosas que solamente hablan ellos y la manera en la que tratan los asuntos también de esa manera solamente lo hacen ellos. Entonces yo les veo absolutamente vigentes. Y a mí me gusta decir, cuando hablo sobre esto, hablando de algún cuento concreto, decir justamente eso, es que ya no se escriben estas cosas, nadie se preocupa. Ahora, seguramente, afortunadamente, hay otros temas, hay otras cuestiones igualmente interesantes, pero que no nos deben hacer olvidar estas, ¿no? Porque después de todo, los cuentos clásicos lo que hacen es hablar de lo que somos, de lo más profundo de lo que somos, ¿no? Al margen de idas y venidas y de modas y de diferentes criterios que se van sucediendo a lo largo de los tiempos, los cuentos ahí están, hablando siempre de lo mismo y siempre vigentes, creo yo. ¿Y de los nuevos autores? ¿Qué nueva literatura infantil hay ahora? ¿Qué cuentos pueden ser pues, el equivalente a Caperucita Roja, Pulgarcito y demás? Bueno, el secreto es que Alberto cuenta cuentos, es narrador oral, con lo cual en ese tema sabe mucho. Los cuentos de ahora, para empezar, los niños leen más que antes, es algo que se dice que no, es verdad, en las escuelas, por lo menos hasta los 10-12 años, se lee mucho más que antes. La calidad de lo que se lee, pues hay de todo, ahí se siguen leyendo las cosas clásicas un poco bien ilustradas, porque ahora vamos, Caperucita tiene, o sea, 20 o 30 ilustradores uh-huh. a elegir. Uh-huh. Y los nuevos autores, pues son historias pues, acercadas al mundo de hoy, casi todas también con un trasfondo de misterio, que es lo que más predomina, sea la gran figura de Harry Potter o los misterios nacionales. Pero yo creo que, vamos, las temáticas parecidas y los lectores de hoy, hasta los 10 años, leen bastante más que antes. Con eso se cae un poco el mito ese de que los niños de ahora no leen, que están todo el día con la tableta. Los estudios que hay cada 2 años dicen lo mismo. El tramo 6-10 años es el mayor lector, adultos incluidos. A partir de los 12 cae. Y luego a los 19-20 es el nivel más bajo que luego se recupera. Pero bueno, eso está ahí. Vamos, no voy a hablar de lo que tengo en casa, pero se lee bastante en las escuelas y fuera de las escuelas. Yo creo que las bibliotecas que hay en la provincia y en Santander pues dan suficiente, cubren bastante el tema de buenos libros para niños. Bueno, el equipo Peonza, del que vosotros formáis parte, es una iniciativa
que está teniendo un gran desarrollo y una producción excelente, pero hay apoyo desde las instituciones, el gobierno nacional, gobierno regional, municipios. No sé. Yo me imagino que también el mundo editorial es un mundo que abarca diferentes sectores, ¿no? Entonces, yo no puedo hablar de. Tendría que venir alguien de una editorial a decir cómo está en cuanto a ayudas o exenciones fiscales, o no lo sé. Por nuestra parte, digamos, para editar la revista sí que recibimos ayudas a la edición, ¿no? En ese aspecto yo creo que no nos podemos quejar. Cuando hemos organizado alguna cosa extraordinaria, los salones del libro que hemos hecho en Santander o así, en su momento también hemos contado con ayudas. Entonces, nosotros para desarrollar lo que es desarrollar nuestra labor, yo creo que sí, que hemos contado. Sí, y nos sentimos un poco como vendedores de ideas. Va a haber de pronto un número dedicado a la música, con un CD regalo. Pues evidentemente, con nuestras limitaciones económicas no podemos regalar un CD, pero alguna asociación, vamos, alguna consejería colabora y permite que junto a un libro dedicado a la música vaya música infantil, que es un poco nuestro ámbito. Bien, bueno, además de editores y creadores de cuentos y de apoyo a las personas que están ilustrando estos cuentos, la ilustración para las generaciones más jóvenes es muy importante porque, lógicamente, les entra por los ojos, no solo por las letras de los cuentos, es fundamental. Pero ahora mismo hay como una polémica entre los que dicen que los niños de ahora, los que están yendo a la escuela, están sobrecargados de deberes, de actividades extraescolares y que no queda tiempo, pues eso, para leer, para jugar. ¿Cuál es vuestra opinión sobre esta dicotomía? Sí, la verdad es que a veces sí que parece que los chicos tienen una jornada laboral mayor que incluso que sus padres, ¿no? Porque tienen 5 o 6 horas en el colegio y después pues unas cuantas de extraescolares. Yo creo que bien organizado es como todo, hay tiempo para todo, o debería haber tiempo para todo, ¿no? A mí el tema de la lectura me parece algo tan importante que lo que ocurre es que también es cierto que la lectura, aparte de la lectura en la escuela de la que ha hablado Javier, este momento de lectura ya en el hogar tiene que ser un momento íntimo y de tranquilidad y de sosiego, ¿no? No, eso no se puede programar igual que de 6:30 a 7:30 tienes karate o ballet, ¿no? Eso es. Pero a mí me parece que los niños lectores acaban encontrando un hueco para. Porque al final la lectura no deja de ser una pasión. Y en edades tempranas también lo es, yo creo. Entonces, para eso siempre. Y un libro también, después de todo, es algo que te puedes llevar a cualquier sitio. Entonces, esas cosas que son las grandes ventajas de la lectura, las sigue teniendo. Entonces, yo creo que al margen de horarios, al final, antes de irte a dormir, siempre vas a tener media hora para leer. Hay edades clave, o sea, cuando se aprende un poco a descifrar las palabras a los 5 o 6 años, tiene que rodearse la familia de libros, ¿no? No solo con lo que hacen en la escuela se aprende a leer, incluso se aprende antes con 2, 3, 4 años leyendo ilustraciones y siguiendo el orden de las páginas de un libro. Entonces yo creo que el tema de deberes es también porque en la sociedad introduce el tema y probablemente lo que respecta al tramo 6-12 se disminuye el número de deberes. A partir de ahí yo creo que los chicos ya, los jóvenes, no sé si van a bajar el número de deberes. Otro tema que está estos días de plena actualidad es ese pacto educativo que se ha alcanzado a nivel de Cantabria, a nivel regional, en el que parece que tanto los diferentes partidos como las autoridades educativas, la consejería, están de acuerdo. ¿Cómo valoráis ese pacto? Bueno, el pacto son 49 páginas, entonces hay que leerse muy detallado porque hay demasiados aspectos, demasiadas cosas, incluso una idea de que Cantabria es algo, un paraíso, ¿no? Un futuro educativo.
Bien, vamos hacia mejorar, pero nunca vamos a tener el 7% del PIB dedicado a educación ni otras cosas que pone el documento. Me parece bien que se pongan de acuerdo posturas diferentes políticas, pero yo pediría al documento un poco más de realismo, ¿no? Bien que hay que usar para las utopías, pero pasito a pasito. Bien, y llegáis al número 120 de esta publicación, 30 años de vida y de trabajo y de desarrollo, ¿y el futuro? ¿Qué hay previsto para el futuro más inmediato? Pues el porque futuro... habrá otros 30 años por delante, como mínimo. Esperemos. Lo cierto es que en estos últimos años la revista ha yo creo que ha subido un escalón o dos, ¿no? Hace ya varios números que, por ejemplo, editamos a color, que eso ha sido un hito. Como decía antes Javier, los números son cada vez tienen más enjundia, aparte de más páginas, son números más completos, más globales, no sé muy bien cómo decirlo. La revista no deja de crecer. Entonces, yo creo que esto le augura un futuro, fácil, ¿no? Porque fácil nunca es, pero yo creo que sí que hay mimbres para que siga adelante, además con la entidad que ha conseguido. Yo soy optimista. Los números que se presentan mañana son del álbum ilustrado. Es la tercera vez que abordamos el tema del álbum ilustrado. O sea, cada 10 años cambia la perspectiva, el punto de vista, incluso la producción de álbumes ilustrados. Vamos a volver al tema de la poesía, de la novela de aventuras. O sea, cada vez que abordamos un nuevo tema hay un nuevo enfoque. Y yo creo que lo va a seguir habiendo porque el mundo literario cambia y la sociedad también. Bien, la ilustración sigue siendo, creo yo, en una materia como esta de cuentos infantiles y de literatura infantil, algo fundamental. ¿Cómo ha evolucionado la producción de las ilustraciones, de los cómics incluso, para niños? Pues estos dos números que presentamos están, como ha dicho Javier, dedicados al álbum ilustrado. El álbum ilustrado en la literatura infantil es el género del siglo XX, ¿no? Además, ha sido, yo creo que un hallazgo, y también un hallazgo porque ha conseguido, o está consiguiendo también, que grandes artistas se dediquen a ilustrar, a crear ese objeto o libro, ¿no? Álbum ilustrado, se centren en ello, y que grandes escritores también produzcan textos para álbum ilustrado, de manera que nos encontramos auténticas obras de arte en un género literario que hace 50, 60 años no existía. Lo mismo ha pasado un poco con el cómic. El cómic ha pasado de ser algo de intercambio en los kioscos y baratísimo a ver enormes obras de arte ya, como en este formato, ¿no? De novela gráfica. Entonces, eso también forma parte de la respuesta anterior, ¿no? Del futuro. Eso está ahí, eso es el absoluto presente, y yo creo que tenemos por delante todavía muchos descubrimientos que hacer en este campo, ¿no? De la ilustración, que preguntas. A mí, de los trabajos más gratos dentro de la revista es descubrir estos materiales nuevos de mirad qué cosa más preciosa han sacado, ¿no? Y qué calidad y qué suerte para nuestros chicos también poder disponer de estos materiales que al final y manipular estos libros que son los que van a hacer de ellos no solamente lectores sino personas capaces de apreciar el arte porque hay mucho arte metido ahí. Bueno, y habéis traído dos libros que algo nos tendréis que contar de ellos, ¿no? Un libro como este de gran formato. Y este otro con un título muy original que dice No todas las vacas son iguales. Bueno, el mundo de los álbumes ilustrados es inmenso, ¿no? Yo que sé, grandes premios Nobel como Saramago o Vargas Llosa han escrito álbumes ilustrados. Y como el próximo número de Peonza va dedicado a la música, pues he querido traer un libro ilustrado con tema musical, Las cuatro estaciones de Vivaldi. Entonces, bueno, para enseñar simplemente las ilustraciones, pues mira,
estas son un poco un mundo de una belleza grande de ilustraciones, aplicada en este caso a una historia en torno a Vivaldi. El otro que hemos enseñado, bueno, ya que Cantabria está lleno de vacas y los Flor y los Castañeda estaba lleno de vacas. Sí. Pues un formato diferente, un premio Lazarillo, pues uno de los premios más grandes en España, pues, no todas las vacas son iguales. Pues el autor, que es español, y el ilustrador, que es asturiano, pues presentan a ver, una doble página. A las vacas diferenciadas de una forma u otra. Hay historia, hay muy buena ilustración y bueno, siendo un autor español y otro extranjero, pues podemos competir en este tema pues, con toda la parte del mundo. Muy bien, pues muchísimas gracias a Javier Flor y a Alberto Sebastián, dos de los miembros de este equipo Peonza, por estar esta noche con nosotros, que mañana la presentación en el Ateneo sea un éxito y, sobre todo, antes ya de despedir el programa, me gustaría que cada uno de vosotros expresara ahora aquí un poco cómo veis el futuro inmediato de la producción literaria para niños. Bueno, pues yo creo que ya lo he expresado. Yo soy optimista. Optimista a pesar de todo, a pesar de en ocasiones, y fíjate lo que voy a decir, incluso la sobreproducción que hace que a veces haya que esta labor de entresaca que decía yo al principio sea un poco ardua, ¿no? Porque al final vemos muchas cosas que parecen más producto de la industria que de una reflexión, ¿no? Pero aún así yo soy optimista. Yo veo que hay gente muy buena trabajando muy bien. Entonces, vamos, el mundo del libro infantil va a seguir, los libros ilustrados va a haber mucho más bellezas. La única pequeña pega que los libros caducan. O sea, un libro que salga ahora mismo en mayo del 2017, o le compras antes de 6 meses, o va a ser difícil encontrarle. Y yo creo que a la sobreproducción del libro infantil le va a pasar eso, que o te enteras de las novedades pronto o ya pierdes un poco. Una sobreproducción, quizás. Sí. Muy bien, pues como hemos dicho, muchas gracias, buenas noches y éxito en las celebraciones de estos 30 años de vida del Grupo Peonza.